Se aprueba el dictamen 25 y el proyecto de decreto respectivo. En los eventos electorales para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Con 75 votos a favor, en el Salón Azul aprobaron que salvadoreños en el exterior puedan votar por presidente, vicepresidente, diputados del Parlamento Centroamericano Parlacen y diputados de la Asamblea Legislativa. El punto en controversia es que no incluye consejos municipales. Es un tema controversial, es un tema de importancia nacional. En un país que durante décadas ha venido expulsando un porcentaje importante de la población de El Salvador. Al respecto, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, detalló que la iniciativa no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que el presidente de la República hará uso de su capacidad de veto o de regresarlo con observaciones. El presidente va a hacer uso de su capacidad constitucional, ya sea de vetarlo o de devolverlo con observaciones. Pero no vamos a sancionar un decreto que violente los principios y los derechos fundamentales de nuestros hermanos en el exterior. Por su parte, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, señaló que la propuesta del Ejecutivo sobre el voto en el exterior fue presentada hace 2 días. Qué bueno de que esta propuesta hubiese sido presentada en meses anteriores. Nos hubiera dado la posibilidad de legislar adecuadamente y nos hubiera dado la posibilidad de discutirla. Lamentablemente, la propuesta del gobierno fue presentada hace 48 horas. Y efectivamente le hemos traído hace un poco más, dos días, si no me equivoco, 2 días exactamente, y nos fue evaluado en la comisión. O sea, ellos tenían la obligación de valorar todos los criterios que se enviaban en esta iniciativa de ley, y ellos adelantaron una votación que había tardado 9 años en ser, y ahora resulta que cuando viene la iniciativa del Ejecutivo, pues simplemente hoy sí tienen que intereses en ponerlo en el Pleno Legislativo para su votación. El presidente de la República, Nayib Bukele, en Twitter manifestó: la Asamblea Legislativa ni siquiera tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo para quitar los obstáculos al voto en el exterior. Además, viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional al impedir el voto de la diáspora para consejos municipales. Con imágenes de Kevin Méndez para el noticiero, Sara Méndez.